Molt bona nit i benvinguts a Telesats a For en aquest inici de la Fira i Festes de Gandia 2013. Ens trobem així a la plaça del Tirant, en plena inauguració de la plaça del Mosset, perquè aquest any es trasllada així la plaça del Tirant degut a les obres que estan acometent-se en el Prado. Ens queda una hora i mitja de directe carregadet d'entrevistes i molts continguts per a informar-los de tot el que podran anar veient i gaudint en aquestes festes així, en la plaça del Tirant, recorden. Les 20 casetes s'han traslladat per a oferir-los la millor gastronomia. Però Telesats a For no sols estarà avui així amb tots vostès, sinó que al llarg de tots aquests dies, demà divendres, el directe de la mà de Puri Naya, el dissabte de la nostra companya Majo Seyens i diumenge i dilluns de nou amb Puri Naya. Jo es recorde que tenim un Twitter, és #FiraDos2013, on poden contar-nos tot el que pensen, suggerències, opinions, preguntes, tot el que vulguin. I tinc que recordar-los també que en els directes que aniran succeint al llarg d'aquests dies també els oferirem la nova programació de Telesats a For. Al llarg d'aquests dies, amb Puri i amb Majo Seyens passaran els diferents responsables de tots els programes de la nova temporada per a que coneguin de primera mà el que poden veure a partir d'octubre. Jo me'n torna així a la plaça del Mosset on es dia. És un punt, com saben, un punt d'encontre de milers de turistes i ciutadans que s'arrimen així per a gaudir de la millor gastronomia, però a més aquest any de les millors actuacions de la mà de Radio Gandia. Així poden gaudir d'actuacions de la carpa de l'Octoberfest i de moltes altres coses que ens va contar ara el nostre company Miguel Ángel Rodríguez, que ha estat aquest matí així en les preparacions i m'han dit que està també en algunes casetes. Anem a veure-ho. En el día previo a la Fira y Festes Gandía 2013 nos encontramos en la Plaza del Mosset, aquí en la Plaza del Tirán de Gandía, donde se esperan a miles de personas que van a pasar durante los 5 días de la Fira y Festes para degustar los mejores productos en las 20 casetas que van a encontrar. A partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la madrugada, durante todo el día se podrá degustar de la mejor gastronomía en estas ferias. Además, todos los días se celebran actuaciones musicales a partir de las 23 horas. El jueves se celebrará un tributo a Fito. Para el viernes está previsto el tributo a Sabina. El sábado habrá gran fiesta de los 80. Y para el domingo, tributo a Los Secretos. Marilola, del restaurante Mireia de Miramar, nos recomienda el puchero ya tradicional para este domingo. Pues estamos empezando a preparar para pasar la semana a base de arroces, de carnes a la brasa, de bocadillos, de picaetas, todo lo que sea, bienvenido. El domingo hacemos el puchero. Ya clásico, ¿no? Vamos, sí, no puede fallar. Marilola, ¿cuánta gente calculáis más o menos que pueden pasar durante estos días? Imposible, unas, no sé, 1.000 personas, 2.000, 5.000, no sé, muchísima gente, esperemos que más que nunca. ¿Qué es lo típico que vais a encontrar aquí en Mireia? Pues aquí sobre todo, todos los días a mediodía hacemos algún arroz, hacemos fideuá, hacemos el domingo el puchero como siempre, luego pues nada, pues carne de la brasa, un poco de todo. Si les apetece comer una buena parrillada de carne, qué mejor que pasar por la caseta de Luis. Bueno, mucha gente ya me conoce porque prácticamente todos los años yo hago este evento, ¿no? Y lo mío pues carne, todo tipo de carne, estilo argentino, bueno, rioplatense y algunas cositas chilenas también. ¿Cuántos kilos de carne tienes ya preparado por aquí, Luis? No sé, pero 800, 500, 800, 1000, ¿no? Eso es lo que haga falta. ¿Qué nos recomiendas para que empecemos a pasar ya por aquí esta noche? Aquí se puede comer desde bocadillos, tablas de diferentes carnes como chupasco, vacío, tarrilladas también, tarrilladas completas, tenemos entrecot, tenemos queso fundido, sangría muy buena y bueno, todo ese tipo de cositas. Aquí está la clave, ¿no? Estamos viendo la parrilla. La parrilla, lo que pasa es que ahora mismo está en montaje todavía, ¿sabes?
pero de aquí a un rato ya está esto, pues, bueno, esta tarde ya está al rojo vivo. Bueno, espero eso, espero, y los invito a que vengan, claro, aquí al Asador del Tata. Bien, nos encontramos en la caseta del Pernil, en la Plaza del Moset, y hablamos con Constant. Constant, ¿qué va a encontrar la gente? Imagino que mucho jamón, ¿no? Sí, jamón ibérico cortado a cuchillo. Ibérico, sí, ibérico es pata negra. ¿Cuántos jamones tienes para estos días? Pues los que hagan falta. Pues 20, 30, sin problema. Esperemos que sí, vamos. Además del jamoncito, ¿qué más te encontramos por aquí? Pues barbacoa, queso, chorizo, salchichón ibérico, ¿vale? Vinos, cervezas, ¿vale? Y buena atención y simpatía. Bueno, pues que tengáis buenas ferias. Venga, gracias, ¿eh? Y no lo olviden, en la Plaza del Tirán encontrarán una carpa gigante de la Oktoberfest con fiesta 40 principales. Era el nostre company Miguel Ángel Rodríguez, que ha estat este matí en els preparatius de, així, de la Plaça del Tirant, on es troba el record de la Plaça del Moset, i on hauran escoltat i hauran pogut veure que tindrem tot tipus d'actuacions i, a més, una Masterchef. Sí, han escoltat bé. Els diferents gestors de les casetes ens prepararan una tapa i ja veurem qui serà el guanyador. Això es realitzarà cada dia per les vesprades, així en la Plaça del Moset. I d'inauguracions estem avui perquè també reobri les portes el Teatre Serrano, i ho fa per l'alt, amb un concert que es diu Recordando a Nino Bravo, de la mà de Serafín Zubiri. Amb ella ha estat la nostra companya Puri Naya, i això és el que ens ha contat. Serafín Zubiri, gràcies per atendre'ns. Moltíssimes gràcies a vosaltres, estic encantat d'estar aquí con tots els amics de Gandia. Jueves y viernes, 10:30 de la noche, en el Teatre Serrano de Gandía, con este Recordando a Nino Bravo. ¿Cómo es este musical? Bueno, pues lo primero que tengo que decirte es que posiblemente es uno de los espectáculos más bonitos que yo he tenido la suerte de realizar en mi vida profesional, que ya es un poco amplia, porque ya tengo unos añitos y llevo ya 30 años dedicado a la música. Y bueno, este año se cumple el 40 aniversario de la fatídica muerte de vuestro cantante. Digo vuestro porque era de aquí, valenciano. De allá, lo de Malferit. Exactamente, que para mí es sin duda, fue, es y posiblemente seguirá siendo el mejor artista que ha dado nuestro país, ¿no? Entonces se han cumplido esos 40 años sin Nino y bueno, la productora Infinity, que es de aquí, de Valencia, tuvo la feliz idea de crear este espectáculo que además me gusta mucho el planteamiento, porque está pensado para realizar con cantantes y con bandas pues municipales de cualquier sitio. Entonces es muy bonito, ¿no? Porque da mucho juego y realmente el resultado final es apoteósico. Incluso yo, que soy músico, fíjate, cuando lo escuché por primera vez me sorprendió, ¿no? Porque estamos un poco acostumbrados todos a que las bandas, pues eso, pues son las que interpretan los pasodobles o la típica música un poco más festiva, o no sé, por llamarlo de alguna manera. No, pues hoy día tenemos en nuestro país una cantidad de bandas profesionales fantásticas con un nivel musical altísimo que pueden interpretar cualquier tipo de obra, ¿no? Y bueno, si te vienes a la Comunidad Valenciana, es la cuna de las bandas. Sin duda, o sea, por excelencia y por antonomasia es la mejor zona de nuestro país en cuanto a músicos. Entonces, bueno, se generó este espectáculo, se hicieron unos arreglos muy bien, muy, muy bien planteados, y el resultado de verdad, o sea, es, a mí se me ponen los pelos todavía, cada vez que me subo al escenario con ellos e interpretamos las canciones de Nino con esos arreglos y con estas bandas tan fantásticas, es espeluznante, de verdad, o sea. Es que son canciones que todavía están de moda, que no han pasado para nada de moda, y es lo que dices, que todavía te emocionan. ¿Qué tipo de canciones habéis escogido? ¿Qué repertorio es? Mira, el espectáculo está basado un poco en toda su trayectoria, que fue corta pero muy fructífera. Él, en realidad, en 4 años... grabó 5 discos, 58 canciones, se dice pronto, ¿eh? Y entonces el concierto está planteado un poco de forma cronológica,
pues cómo él empezó, la primera canción que grabó, el primer disco que sacó, que fue el famoso Te quiero, que fue su primera canción realmente conocida, ¿no? Entonces vamos desgranando una serie de canciones, las más emblemáticas de cada uno de sus discos, y evidentemente están todas, claro, Te quiero, Un beso y una flor, Noelia, Cartas amarillas, Mi tierra, Libre, América, etcétera, etcétera. Están todas, más otras que el público, muchas ni las conoce, ¿no? Pero que están fenomenal, claro. Bueno, Serafín, tú eres un gran artista, un intérprete fenomenal, pero qué responsabilidad de ponerte en la piel de Nino Bravo. La verdad que sí, pero es una gran responsabilidad, como bien dices, pero también es una inmensa suerte, es un privilegio y el poder tener la posibilidad ya de poderte sentar, en mi caso, delante de un piano y cantar esas preciosas canciones, ¿no? Es difícil porque es muy duro, porque Nino además tenía una tesitura impresionante, tenía unas facultades fantásticas, entonces emularle, bueno, es imposible, o sea, él era único, y nosotros lo que intentamos es, yo voy a cantar con Felipe Garpe y con Laia Benages, pues vamos a hacer un concierto planteado para nosotros y desde la humildad y desde la sencillez, pues poner nuestro granito de arena, nuestro sello personal, ¿no?, como artistas, para eso, para emular sus canciones, pero insisto, él era único, ¿no? Pero además de que es una responsabilidad, también es un privilegio y es un placer. ¿Vais a rodar más? ¿De aquí a Gandía, recordando a Nino Bravo, estará en otras ciudades? Sí, no, por supuesto. Esto no ha hecho más que comenzar realmente, ¿no? Yo ya he estado, hicimos un concierto en Pamplona, en mi tierra además, que fue un éxito fantástico. La semana que viene nos vamos a Soria a hacer lo mismo que vamos a plantear aquí en Gandía. Y la idea, por supuesto, es mover este espectáculo por todo el país. Porque además es un espectáculo vivo, o sea, que no pierde vigencia, porque aunque este año se cumplen 40 años, pero evidentemente el año que viene se puede seguir realizando el espectáculo, y dentro de 2 años y seguro que dentro de 10 años estaremos celebrando los 50 años de su desaparición, y esas canciones seguirán igualmente vivas, ¿no? Y en el subconsciente colectivo de todos, ¿no? Viene Serafín Zubiri a Gandía interpretando a Nino Bravo, pero lo cierto es que desde el mes de noviembre que tienes disco, hace casi un añito, nuevo disco, Por una causa justa. Todavía supongo que estarás rodando con este disco. Sí, también estoy rodando con ese espectáculo y haciendo promoción. Y bueno, es el mejor trabajo de mi carrera profesional. ¿Por qué? Porque refleja ya mi evolución, mi madurez como persona, como artista. Y bueno, gracias a todo este tiempo y a toda la experiencia que he ido acumulando en estos años, pues ha llegado un momento en el que quería trascender de mí mismo y poner mi trabajo al servicio de los demás, ¿no? O sea, ya no me valía con el hecho de hacer un disco sin más, ¿no? Por hacer, no, yo ya quería hacer algo diferente, y algo diferente era eso, pues utilizando mis canciones para ponerlas al servicio de los demás, en este caso de las 10 causas justas que configuran este trabajo, ¿no? Es que colaboras con muchísimas ONGs, hemos entrado en tu página web y son muchísimas. Estados Unidas, Global Humanitaria, Caritas, Mensajeros de la Paz, en fin, hay un montón, sí. Special Olympics, sí, tenemos cada canción, como te digo, pues tiene un porqué y tiene un para qué, ¿no?, que es lo importante. Y bueno, veo entonces también que colaboras con ONGs que tienen que ver también con tus facetas, deportista, cantante, músico... Bueno, sí, claro, porque intento ser coherente, ¿no?, con lo que hago y de alguna forma también intento relacionarlo todo, porque en el fondo somos un poco la resultante de todo, ¿no? O sea, el todo es más que la suma de sus partes, es un axioma en psicología, ¿no? Y es verdad, o sea, yo no sería lo que soy si no fuera músico, pero tampoco sería lo que soy si no fuera deportista, o sea, entonces un poco aunar todo eso, ¿no?, que llevo muchos años. Te has atrevido como bailarín también. También, mira, ahora se cumplen 6 años de mi periplo en Mira quién baila, después me fui a Argentina también, estuve 7 meses en un programa de baile de allí, que me trataron fenomenal. Sí, de alguna forma, bueno, pero el baile era fantástico, yo jamás imaginé que iba a ser capaz de poder bailar y realmente me apasionaba, porque aúna esas dos cosas, precisamente, aúna la música por la parte musical y luego la parte deportiva, ¿no?, que es el hecho de bailar, que en definitiva es un ejercicio duro también, ¿no?, y hay que estar en forma, vamos, para ello.
hagamos un repaso desde 1987 con aquel primer disco que a mí me ha llamado la atención y quería comentarlo contigo porque se llama Inténtalo. Y es un título que iría tan bien para los tiempos en los que estamos ahora, Inténtalo. Sí, sí, claro que iría bien, ¿no? Porque a mí hay una cosa que me preocupa, ¿no? Y es que con toda esta vorágine de acontecimientos que estamos padeciendo, ¿no? Pues la crisis, un poco, estamos perdiendo, para mí, lo más importante que es el motor de nuestra vida, o que debe ser el motor de nuestra vida, que es la ilusión. Entonces, por eso yo procuro levantarme cada mañana con ilusión, ¿no? Con ganas de hacer cosas. Eso es Inténtalo realmente. Intentarlo es querer, es poder, es poner al servicio de nuestros objetivos toda nuestra energía, toda nuestra potencialidad como personas, ¿no? Y eso es lo que a mí me ocupa y me preocupa, ¿no? No perder esa ilusión. Que desgraciadamente, insisto, estamos un poco viviendo una época un poquito de desazón, y no puede ser. O sea, mientras hay vida, hay esperanza, ¿no? Y la esperanza es lo último que se pierde siempre. Porque yo creo, de verdad, y lo digo sinceramente, aunque pueda sonar un poco raro o extraño, pero yo creo que lo mejor está por llegar y que vamos a salir de todo esto. Entonces, bueno, pues se trata eso, de resurgir, de incluso de aprovecharnos de las dificultades, porque las crisis en realidad generan oportunidades. Entonces hay que aprovechar esas oportunidades para resurgir y para seguir adelante, ¿no? ¿Todo lo que Serafín Zubiri se ha planteado y ha intentado, lo ha sacado adelante? Prácticamente sí, o sea, a ver, también porque tengo... ¿Todos los sueños cumplidos? Sí, pero porque, a ver, yo tengo los pies en el suelo y soy consciente de aquello que no puedo hacer. Entonces no me planteo objetivos inalcanzables, me planteo objetivos que yo sé que si me esfuerzo y pongo trabajo en ellos, los puedo conseguir. Yo una vez oí una frase que decía que la felicidad consiste en colocar la ambición cerca de los objetivos que se pueden alcanzar. Entonces, si yo sé que no voy a poder conducir un coche como Fernando Alonso porque es imposible, pues ¿para qué voy a invertir tiempo en eso? Aunque, bueno, la semana pasada estuve conduciendo un coche en decírtelo en, todo llegará. En una pista de karting en Cantabria han inventado un sistema muy novedoso, además, para que los ciegos podamos pilotar con una adaptación en el volante, con una serie de clics, y luego te van dando indicaciones desde una torre de control. El coche lleva una cámara y te van indicando lo que tienes que hacer en cada momento, y yo pude conducir y me hice el circuito varias veces yo solo. Pero bueno, pero a lo que voy, yo nunca podría conducir al nivel de Fernando, ¿no? Por ejemplo, o mucho menos incluso. Entonces, no puedo perder tiempo en eso. Entonces, ¿en qué tengo que invertir yo mi tiempo? En aquello que yo pueda alcanzar con las máximas garantías de éxito. Entonces, esa es la felicidad, así de simple, ¿no? Tiempo bien invertido va a ser el de jueves por la noche y viernes por la noche, que nos vamos a emocionar muchísimo con ese Recordando a Nino Bravo con Serafín Zubiri en el Teatro Serrano de Gandía, en esta Fira y Festes. Gracias por habernos atendido y enhorabuena por tu trabajo. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Os espero en el teatro, que seguro que vamos a pasar un ratito muy, muy agradable. Por seguir la voz de un latido y vivir con el compromiso de la ayuda y de la entrega. Vendaval de esperanza y solidaridad, con el reto de ser aire puro en las trincheras. Igualdad, comprensión, hermandad, convicción, libertad, tú y yo. Es nuestro envite de valor.
crecer, por la paz, por la fe, por amar, por amor. En este mundo absurdo, el mérito es tan solo tuyo, con el corazón. Ja ho han vist, era Serafín Zubiri, que en uns minutets actuarà per a obrir de nou el Teatre Serrano en ese musical de Recordando a Nino Bravo. Ja ho saben, si encara no tenen les entrades i queden, poden anar a veure-lo. I ara jo estic així ja en la màxima autoritat de Gandia, en l'alcalde, en Arturo Torró. Gràcies per estar així amb nosaltres. Gràcies a vosaltres sempre per convidar-me. Alcalde, la ciutat està preparada ja per a la Fira i Festes de Gandia. Sí, jo diria que està preparada i ja plena de gent. O sigui, la fira oficialment comença demà en el Tio de la Porra a les 9 del matí, però bueno, avui ja són moltíssimes persones les que estan visitant-nos, les que estan així, i el passeig no cap una persona, i la fira d'atraccions a tope, i la plaça del Mosset també a tope. I suposa que viurà d'una manera especial, seguint l'alcalde de la ciutat, aquestes festes. Sí, la veritat que, en fi, la condició d'alcalde te dona, bueno, pues que tingues que parar-te moltes vegades en la fira perquè hi ha molta gent i rebre moltes, bueno, pues suggerències, queixes, aplausos, en fi, és el que li toca a la figura de l'alcalde, perquè un alcalde treballa 24 hores i sap que quan t'hi al carrer pues sempre n'hi ha algú que té que preguntar-te per algo, queixar-se o dir alcalde, em fa falta en el carrer que n'hi ha un forat o n'hi ha un tal, igual, i bueno, i estarem ahí, però la gent respecta molt i quan és un moment de prendre't una cervesa amb els amics, bueno, pues també tens temps de sobra per a poder-ho fer. I a quin moment o acte o dia es queda Arturo Torró com a ciutadà de Gandia de totes aquestes festes? Bueno, pues a mi de les festes n'hi ha un moment que penso que és per a tots, ens encanta, que és a les 9 del matí del divendres de demà, quan deixa el Tio de la Porra, i en les bandes, en la plaça Major, penso que és un moment magnífic. I després, bueno, el típic d'anar a la fira, d'estar en companyia a la fira d'atraccions, i sobretot és més passejar, anar pel carrer, perquè Gandia té eixa fira, que ja fa uns anys va canviar el model, i tinc que recordar que era concejal entonces Marcelí, que sempre ho ha dit, perquè va ser en eixa fira quan es va canviar el model, i des d'entonces, bueno, pues és un model que agrada molt, és un model a huert, al carrer, que la gent passeja i que venien atraccions contínues en el carrer. I això és una fira que en l'entorn que té Gandia, que té un entorn històric i té uns monuments preciosos i uns passejos i uns arbres, bueno, pues dona gust de passejar, la temperatura encara és agradable i, per tant, vamos, és una fira que jo convido a tot el món a que vinga, perquè és una fira que no és una fira normal, és més que una fira. I tal volta aquestes festes més especials encara per lo que va ocórrer l'any passat amb el Turbonado. Sí, jo antes em preguntaven i bueno, i dic que esta fira té algo d'especial, perquè l'any passat visguerem, jo diria que una sort, una desgràcia, però una sort, perquè podia haver sigut, vamos, una catàstrofe de primeres dimensions on haver hagut pues que estimar, bueno, pues desgràcies humanes i d'alguna forma, bueno, pues es va respectar, la pluja va apartar a la gent de la fira i sí, van haver, bueno, pues lo típic, que són destrosses materials, però no va haver que patir ninguna persona i és que ho visguérem, es van donar el compte. On es trobava vostè, alcalde? Pues bé, jo estava en la platja i entonces me van dir, ha caigut la Nòria, bueno, i en el moment que vaig anar em queda la policia i diu, no ha caigut la Nòria, no, un desastre, i des d'aquest moment
tant Vicent Gregori com jo, com molts concejals, com la policia, bombers, crearem la taula d'emergència i estiguerem, bueno, tota la nit. Tota la nit estiguerem, tancarem la fira i també es preocuparem, ja que no havien hagut desgràcies personals, per això estan seguros per a pagar els danys materials, es preocuparem que el resto de la ciutat, bueno, pugui assumir tot el que hagi passat. Recorde que jo vaig eixir de la carpa, d'esta mateixa carpa, o una altra, però d'esta empresa, i que als 10 minuts, encara no havia arribat a la platja, s'havien volat la carpa, i ahir també podíem haver tingut desgràcies personals, i bueno, i al final n'hi ha que dir que alguns diuen que el sant, jo dic que el sant es va cuidar perquè era impossible que no haver hagut per lo menos una persona realment damnificada greu, i la veritat que bueno, va ser, m'ho va passar per damunt. Jo pensé que Sant Francesc de Borja em va protegir a tots. Així és. Alcalde, alguns canvis també en aquesta Fira i Festes, com esta mateixa, la de la plaça del Mosset, que no es troben en la plaça del Prado, sinó així en la plaça del Tirant. Vostès acaben de recórrer les casetes. Quina opinió li mereix pues, este lloc? Fenomenal, fenomenal, perquè està molt ben muntat. Realment és un espai que donarà molt de sí, perquè està a l'eixida d'on és tot el torrent de gent, que tots els que estan en la fira, bueno, un dia o altre passaran per el pont. Entonces es veu i la gent entrarà, farà bueno, pues una tapa i tal. No ho hem fet en la plaça del Prado, perquè la plaça del Prado, tots saben que en aquests moments, que per a demà el govern ha fet un esforç sobrehumà i s'obrirà la plaça del Prado. Demà tindrem plaça del Prado? Demà tindrem plaça del Prado oberta. No inaugurar, perquè passa la fira i acabarem de rematar i en Nadal obrirem el mercat. Però bueno, ja són, el meu mòbil no para de rebre missatges. Enhorabona, ha quedat molt bonica, està quedat magnífica i no res, encara queda rematar-la i acabar-la, que això serà un mes, mes i mig, i tindrem una plaça com el que se mereix Gandia, que és una plaça de capital com el que és Gandia, una capital. Com creu que acolliran els veïns i els empresaris que es posen en aquestes casetes este nou canvi? Bueno, jo penso que sense cap problema tindran, perquè és que així és on va estar la gent, perquè la gent realment acaben tots passant a l'altra banda del pont i quan passen, bueno, pues ho tenen molt fàcil entrar, i els que estan per el pont, que venen, veuen i senten l'olor del menjar i també vindran. O sigui que ja asseguro jo que esta plaça va ser, la plaça del Mosset d'enguany, va ser un èxit. Si Déu vol, l'any que ve esta plaça ja estarà reformada i també serà la plaça del Mosset, però ja totalment restaurada. Vostè ha dit en alguna ocasió que l'èxit de la Fira i Festes depèn de la participació ciutadana. Sí, evidentment, esta fira és una fira de carrer, una fira on la gent ha de participar, estar, però jo faria un matís. El 50%, jo diria el 80% d'esta fira és el temps. I després som tot el que més, perquè si el temps no acompanya, ahí sí que tenim un problema. Però si el temps acompanya, vamos, hi ha moments que per el passeig és impossible passar, i un passeig que el tenim gran, ben gran, i ve gent, i el fer-la divendres, dissabte, diumenge i dilluns fa que, bueno, pues que vinga tota la gent de tot arreu, que puguen vindre, perquè clar, si la fira la celebrem dilluns, dimarts, dimecres i dijous, sí, on es treballa la gent, bueno, pues no va. Però on estarà la gent demà divendres de la comarca i comarques colindants? En Gandia. I el dissabte? En Gandia. I el diumenge pel matí? En Gandia. I vull dir que han sigut el primer municipi d'Espanya que hem canviat la festa patronal a cap de setmana. Per a què? Per afavorir l'economia. I d'ací agrair a l'abat i agrair a tota l'Església que ha entès que això és que havia de fer. Ja es va canviar una vegada, que el patró no té un dia concret, el patró és tots els dies, i cert que avui està encantat d'estar amb nosaltres el cap de setmana. I ja han anunciat també la data per al pròxim any. Sí, el pròxim any acaba el dia 3. El dia 3 acaba perquè, bueno, ve a Xina, però també tindrem divendres, dissabte, diumenge i no, serà dijous, divendres, dissabte, però no, cap de setmana. Per reagrupar la festa. Cap de setmana, per a no trencar la setmana, per a que l'economia prospere, i en Europa això és habitual, en Europa els ponts, cada vegada hi ha menys ponts, per a no trencar la jornada laboral.
i, bueno, i també per afavorir aquelles persones que si cau un dimarts els endemans han d'alçar de bon matí i no poden gaudir de moltíssimes de les actuacions que hi ha. Per tant, ni trenquem col·legis, ni trenquem empreses i a més ens divertim. O sigui, fer-ho cap de setmana és, jo penso que un acert. Deien que no sols la inauguració de la plaça del Mosset tenia lloc avui, sinó també la del Teatre Serrano, que per cert vostè ara se'n va cap allí. Contents? Bueno, pues avui inaugurem el Teatre Serrano, avui inaugurem una empresa, una nova forma de gestionar el Teatre Serrano. El Teatre Serrano és el mateix, però el que és important és la gestió. Este govern va replegar un Teatre Serrano que no estava acabat. Faltaven llicències, faltava aire condicionat, havien goteres. Hem tingut que reparar-ho tot, arreglar-ho tot, d'un teatre que feia 4 dies que estava obert. I, a més, han tret la gestió, l'han tret fora, a una empresa externa. Per què? Perquè és el modern, és el que està fent, el que ha fet el COI, el que fa València, el que fa Madrid, el que fan tots els teatres. Per què? Perquè aquestes empreses porten altres teatres i al final te porten temes de més qualitat, se queden contractes pues, més fortes que les que pot fer. Jo només tinc que dir que hem passat ara a un cost mínim i teníem un cost de quasi més d'un milió d'euros de dèficit. La gent va veure que tenim en menys cost, millor teatre i molt important, teatre per a tots, no sols per a un quants. Per a tots els públics. Tots, plural, obert, perquè la gent disfrute i evidentment a un cost raonable, que és el que hem de fer. Pues esperem que disfrutem molt aquestes festes, aquesta Fira i Festes de Gandia i no el molestem més i que estiga a top en la ciutat tots aquests 4 dies que preveu bon temps. Bueno, vaig estar tots els dies menys el dilluns. Perquè se'n va a Madrid. Perquè ens ha quedat el ministre Montoro i pel matí, en tot el dolor de cor, pues bueno, la faena obliga i aquest dia el patró ens ajudarà a portar diners de Madrid cap ací, però en la professó estaré, aniré i vindré corregents a Madrid i en la professó estaré honrant el patró de Gandia, que és el que tenim que fer tots. El dimarts estarem ahir els periodistes per a que ens conte les novetats. Esperem portar bones notícies de Madrid, així que perdre el dia del patró és important si han de portar, si no, bueno. Bé, alcalde, pues, com deia, el deixem disfrutar i inaugurar ante el Teatre Serrano. Molt bé, moltes gràcies a vostè sempre. Bé, nosaltres els deixem en uns consells publicitaris i de seguida tornem. Porque tus hijos se lo merecen. En Nadons en Oliva encontrarás lo que ellos necesitan. Todo un mundo para tu bebé. En Nadons somos especialistas en decoración infantil y juvenil. Vosotros elegís y nosotros nos encargamos del diseño de la habitación y de ajustarnos a vuestras necesidades. Y en Nadons también tenemos ropa de los 0 a los 16 años. Seguro que encuentras lo que quieres, tanto en canastilla como en moda y ceremonia. Nadons, tu tienda y la de tus hijos. Posicionamiento web. Solución. Paginalia.es. Tu portal de servicios web. Junto a la universidad, en el lugar más exclusivo de la playa de Gandía, Residencial Atenea Playa de Coprusa. Aprovechate de las últimas viviendas a un precio inmejorable. 2 o 3 dormitorios. Atractivas zonas verdes. Gran piscina, pista de tenis, gimnasio, viviendas donde tenerlo todo es posible. No las dejes escapar. Y con la garantía de calidad del Grupo Coprusa. Todas esas joyas que ya no usas, en Trisema las cambiamos por joyas nuevas. Aprovechate de la mejor tasación con total seriedad, garantía y asesoramiento. Y renueva tu joyero con Trisema, en Pasaje Brunel 8, Gandía. Lo último en decoración de baños, ahora al alcance de todos. Saneamientos Martínez tiene nueva exposición en la calle 9 de Octubre, frente al antiguo trinquete. Muebles, mamparas, sanitarios, griferías.
accesorios, azulejos y pavimentos. Confía en el comercio local y disfrutarás del trato de persona a persona. Te sorprenderán los precios. Saneamientos Martínez, más claro que el agua. Más de 40 años de profesionalidad. Tenemos parking propio. Ahora es el momento de comprar tu chimenea. Aprovecha el verano y prepárate para el invierno. En Chimeneas Star renovamos stock. Ven y descubrirás los mejores precios. No lo dudes, en Chimeneas Star nos renovamos contigo. Estamos en la carretera nacional 332, Gandía. Ahora es tu momento. Visita la mayor exposición de chimeneas de toda la Comunidad Valenciana. Saca tus teléfonos de los cajones y transfórmalos en dinero con All Mobile. Liberación de móviles desde 10 euros. Pon la compañía que más te interese sin permanencia y ahorra dinero. Y si traes tu móvil estropeado, te lo dejamos como nuevo. Liberación, compraventa y reparación en All Mobile. Cuidamos de tu móvil. La mejor terraza de Gandía está más cerca de lo que imaginas. Restaurante Puturro de Foix, en el centro de la ciudad. Puedes comer, tomar una copa o disfrutar del ambiente chill out por la noche. Tenemos 3 menús a mediodía y 2 para cenar. Si lo prefieres, tapea en el gastrobar o pide nuestra carta. Y también Puturro de Foix para tus celebraciones. En el Paseo Germanías de Gandía. Coques de Daxa JC Valdés, número uno en calidad y ventas. JC Valdés en tiendas y supermercados. Disfruta de un producto típico valenciano. A la venta en la sección de congelados. JC Valdés, las mejores coques de Daxa. ¡Buenísimas! En Confort Sueños. Llevamos muchos años eligiendo el mejor producto para que disfrute del mejor descanso. Solo un profesional en colchones puede ofrecerte calidad al mejor precio. Canapé abatible más colchón viscoelástico desde 299 euros. Confort Sueños. Calidad al mejor precio. Confíe en expertos. Confíe en Confort Sueños. En Gandía, San Francisco de Borja 10. Calle Oliva 62 y Centro Comercial Plaza Mayor. Y en Denia, carretera Denia Ondara, frente Clínica San Carlos. Moratal Sport, tu taller de chapa y pintura en el polígono Alcodar. Nos avalan 30 años de experiencia en el sector. Contamos con 3 zonas de preparación de vehículos con Plenium, lijado centralizado y secado con infrarrojos. Disponemos de 2 cabinas de pintura y secado de última generación. Box de mezclas con pintura al agua ecológica. Bancada alineadora con medidor electrónico. Tenemos un servicio de recogida y entrega de vehículos a domicilio. Y vehículos de cortesía para los clientes. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Por eso, elige tu taller de confianza. Moratal Sport. En el polígono Alcodar. Avenida Alcodar 34. Junto a la ITV. Bé, tornem, ens trobem amb el regidor de Cultura, Vicent Gregori. Molt bona nit, Vicent, i gràcies per estar amb nosaltres. Bona nit i gràcies per convidar-me. Ja t'han vist per ahir pegar una volteta. Què t'ha paregut? Pues bé, molt d'ambient, ja sí, tant en la plaça del Mosset com en el passeig de les Arts i sobretot avui en la fira, en les atraccions, ja que és el dia de l'euro i mig, però molt bon ambient. Vicent, suposo que com a consejal de Cultura vius de manera especial la Fira i Festes perquè d'alguna manera organitzes les festes de tots els gandians. Pues sí, especial i intensa, perquè la veritat que són dies de festa per a tota la ciutat, però per a mi també per al Departament de Cultura són dies de molt de treball, perquè hem d'estar pendents de tota la part organitzativa, de que isga tot bé i, per supost, prèviament, les setmanes i mesos abans que hem estat treballant i muntant tot el que són la Fira i Festes per enguany. I ho preguntava abans a l'alcalde, en quin moment o acte o dia el quedes tu?
Home, jo crec que un moment emotiu que tots recordem i que ens agrada és el Tio de la Porra, no? Sentir ja oficialment que arriben les festes, aquestes bandes del Tio de la Porra, és un moment especial, però després cada un té la seva particularitat, tots els espectacles que es fan, tots els espais que s'acondicionen per a este fer festes i sobretot també el dia del patró són moments especials i se viuen de manera diferent. I com vivies tu aquest moment del Tio de la Porra de xicotet? Pues el vivia en nerviosisme perquè estàs al col·legi, no, esperant a que arribara, senties des de l'altra part dels murs del col·legi que se'n sonaven ja els tambors del Tio de la Porra i ja tots els xiquets ens posaven nerviosos i després pues, amb molta il·lusió, no? Si era al carrer i veure com estava tota la ciutat engalanada i disfrutar de la festa amb la família i amics, pues, sempre amb molta il·lusió. Vicent, una nova manera de fer la Fira i Festes aquest any per la crisi amb una adjudicació a l'empresa Radio Gandia i Mariatí, però en quin pressupost compta la Fira? Conta'ns un poquet. Pues el pressupost general és igual que l'any passat, són 400.000 euros que repartim en tots els espais que on s'ubica la Fira i Festes, sobretot en el centre històric, en els espectacles que n'hi ha, però també en tota la part organitzativa, en tot el muntatge que ocasiona la Fira i Festes. La veritat que són uns recursos limitats, però també entenem que la situació ens permet arribar fins ahir i jo crec que a pesar d'aquest pressupost tenim una Free Festes repleta d'activitats per a tots els gustos, per a tots els estils, per a totes les edats i en moltes activitats, sobretot al carrer, per a que tot el món pugui eixir del carrer, disfrutar de la ciutat, dels veïns i de tot el que s'ha preparat per a ells. I conta'ns un poquet, quines actuacions veurem en aquests dies més... Pues a partir de demà i en aquest anunci de les bandes del Tio de la Porra tenim ubicat en diferents espais de la ciutat, tant siguen el passeig de les Germanies, que converteix en el passeig de les Arts, en el jardí de la Casa de la Marquesa, amb aixòs tant pel matí com per la nit, amb tributs que se fan a alguns artistes, com en la plaça de les Clarisses, que n'hi ha espectacles d'humor i de música per a gent més gran, com tota la zona dels mercats medievals que estan ubicats per la part del centre més històric, la zona del Raval, per davant de l'Ajuntament i del Palau Educal, per supost el parc de la festa on s'ubica la zona de la gent més jove o diferents tipologies de música. Així a la plaça del Montsenet on la gent pot degustar la gastronomia també de diferents restaurants o bars de la ciutat i la veritat la plaça de les tradicions i de l'artesania ubicada a la plaça de l'Escola Pia i per tant tot el centre neuràlgic de la ciutat està condicionat i està replet d'activitats des de pel matí, des de les 10 del matí pràcticament, fins a ben entrada la matinada per a que la gent pugui disfrutar d'estos dies, d'estos 4 dies intensos de festa. Per a que la ciutat no dorma en estos 4 dies. I a més, la fira d'aquest any està dedicada a Roís de Corella. Explica'ns per què. Pues perquè és un personatge important, és un dels nostres clàssics, crec que la ciutat li devia també aquest homenatge i a més fent-lo coincidir amb aquest homenatge o amb aquest any que declara tots els anys l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i en la Generalitat Valenciana declaren un any a un escriptor. Aquest any és a Joan Roís de Corella, un veí de Gandia, un clàssic de Gandia i per tant jo crec que li devien també eixa dedicatòria. Hem volgut fer una pincellada i donar eixe inici al que serà a partir de novembre l'any Roís de Corella. Vicent, i com a regidor de Cultura, a més, avui s'inaugura el Teatre Serrano. Suposo que és satisfet. Pues sí, la veritat és que des del principi nosaltres volíem portar una nova gestió, volíem donar-li un canvi al Teatre Serrano, la veritat que s'ha costat uns mesos, però avui per fi se reobri aquest teatre per a la Fira i Festes, per a dotar-la d'espectacles i a partir d'ahir conjuntament amb l'empresa Infinity pues, col·laborarem per dotar d'una infraestructura tan important culturalment per a la ciutat de Gandia i per a tota la comarca pues, de molta activitat per a tots. I una de les novetats també d'aquest any és l'exposició Quan pujàvem als cavallets, imatges de la Fira de Gandia. Ja has pogut anar? Sí, ahir la inauguraven, jo crec que ha sigut un èxit absolut i espero que ho siga, continuï sent, perquè la inauguració va ser ahir i estarà oberta fins al 31 d'octubre, però la veritat que són moments i records. Ahir ves a les cares de molta gent que anava i no sabia que n'hi havia fotografies antigues dels seus pares o d'ells quan eren menudets i la veritat que és un homenatge també, un recordatori als empresaris de les atraccions de fira que any rere any també ens acompanyen així amb la Fira i
festes que l'any passat també van patir aquest turbonat i que ocasionava doncs, molts desperfectes en, els seus, en la seva forma de ganar-se la vida. I jo crec que sobretot era un record del pas del temps de la història de la Fira de Gandia en atraccions, en fotografies, sobretot en imatges i sobretot en sentiment. Ten un vídeo que ara els oferirem als nostres telespectadors, però abans el despedim, Vicent, perquè sabem que tens una miqueta de pressa perquè te'n vas al Teatre Serrano. Moltes gràcies per haver estat un ratet amb nosaltres. Gràcies a vosaltres i espero pues, que feu arribar a aquesta gent que, per lo que siga, no pot eixir de casa pues, tot el que està ocorrent a la Fira i Festes. Moltes Entrem gràcies. Entrem en les cases de tots els gandians. Com es deia, els deixem amb l'exposició, amb un vídeo de la nostra companya Majo Seyens. Ens diuen que ara dins de la programació que no s'ha preparat per aquesta ja Fira i Festes 2013 en l'apartat cultural trobem a la Casa de la Cultura, a la Casa Marquès González de Quirós, una interessantíssima exposició fotogràfica anomenada Quan pujàvem als cavallets, imatges de la fira. Una exposició que rep homenatge als fireros, eixa gran figura que ens apropa a la festa, la llum, el color i la diversió, i gràcies als quals la festa i la Fira i Festes són molt més que una festa. També gràcies a totes les fotos que han aportat i a totes les imatges que han aportat desenes de gandians, també farem un recorregut des de la Fira dels anys 40-50 fins a l'actualitat. Una exposició que no es poden perdre fins al proper 31 d'octubre, ací, en la Casa de Cultura Marquès González de Quirós. Nosaltres ara no esperem més i ens n'anem ja cap a dins perquè vegin tot el que sigui. Anem! La Fira i Festes sempre han sigut per als gandians l'excusa perfecta per a afrontar amb optimisme i alegria l'inici de la vida escolar i laboral després de les vacances d'estiu. Una fira amb la qual, amb més o menys intensitat, tots hem pogut gaudir en alguna etapa de les nostres vides, bé participant activament o bé acompanyant els nostres fills i familiars. Tot això queda reflectit en aquesta exposició, en la qual desenes de gandians han aportat les seues fotografies íntimes, personals i estimades com una mostra d'eixos instants de felicitat inesborrables que ens han transmès la Fira de Gandia. A veure les fotos que vaig portar per l'exposició. Ah, vostè ha portat fotografies. I conten quines són les seues, perquè m'interessa. I si no, pot contar-me un poc més la història? Les tinc per allà, som meus pares quan eren jovens i també n'hi ha alguns de tir. Anem cap allà i me les ensenya? Anem. Estem veient ara les imatges, una de les fotografies que vostè ha portat. Comenten qui són i quina història, que significat té per a vostè aquesta fotografia. Dona, a mi m'agrada molt la fotografia i col·lecciono fotografies antigues i faig fotografia i, clar, entre les que tenia pues, vaig veure que tenia de la fira i les vaig portar. Significat, pues, són els meus pares i, clar, pues, un record. La mostra són fotografies que ens aporten una visió nostàlgica d'aquelles festes d'abans on les actituds de felicitat i d'alegria compartida són l'eix central i on es pot veure l'evolució d'una festa que amb el temps ha aconseguit un lloc de referència en les manifestacions festives de la nostra comunitat. ¿Qué te parece ver cómo eran las ferias y cuánto han cambiado? Pues han evolucionado mucho, la verdad. Y nada, como me gusta mucho la fotografía, muy bien. Formidable perquè mos fa integrar-nos del passat que humanament era un sentit extraordinari. Pareixíem tots família, sense ser família, però teníem un sentit humà, social, espiritual, algo extraordinari. I és diferència d'ara, perquè ara no pensem més en la humanitat ni en la sociabilitat. Pensem més en la cosa política i controvèrsies. O sigui que tot això ens fa recordar la part positiva dels xiquets, dels grandets, de tot, i de familiars. A mi estan fent bé recordar. És d'ací de Gandia? No. D'on és vostè? De Huelva. És de Huelva? De Huelva. És de Huelva, vostè. De aquí des del 66. Ah, muy bien. Entonces usted sí que ha estado presente en alguna que otra feria no, de aquí. Yo, pero muchas, en todas. ¿Y qué le parece la exposición, cómo se ha quedado? ¿Está recordando viejos tiempos? Recordando, pero no veo... Había una que pusieron aquí, a ver, ¿de qué año? Antes de yo venir aquí. Uh-huh. Y venía todos los días a verla. Porque donde yo vivo en el grupo de Porta. Y eso eran huertos. Nada más que estaba la fuente de la República Argentina, uh-huh, el Cristo Rey. Y esa, todos los días, coño, yo digo, señor, todos los días vengo a verla. Y aquí estoy deseando que venga, que abran esto para venir a verlo.
Doncs mireu, jo he aprofitat que teníem aquest muntatge així, l'he vist més d'una vegada als àlbums fotogràfics dels meus iaios i dels meus pares i no he hagut perdre l'ocasió de fer-me esta instantània per acomiadar el reportatge. Animeu-se tots i vingueu fins a la Casa Marquet González de Quirós, fins a la Casa de Cultura, fins al proper dia 31, a veure aquesta exposició excepcional quan pujàvem als cavallets. Toni, càmera, vine cap a seguir, ens fem la instantània. Adeu! Company i càmera, Toni i Majo Seyens. I ara entrava amb dos companys més, amb Enrique Bodí i amb Irene Cuevas. Què tal, com estàs? Buenas noches, Lidia. Buenas noches, Lidia. Disfrutando el primer dia más o menos de ferias ya, ¿no? Es lo que te estaban comentando, muchísima animación, parece mentira que sea jueves y que todavía no ha iniciado, pero que no para la Vespa, no para la festa o algo así, no digo. Irene, ¿tú ya te has pasado por la Plaza del Mosset? No, todavía no, ahora después, iremos a tomar algo. Con el olorcito que hace ya, bueno. Estáis aquí para hablar del micro, de ese especial de Fira y Festes y también de las fiestas de Berreguard, que luego hablaremos, y de la microguía. Contadnos un poquito la microguía, que veo yo que todo el mundo, incluso en el pleno del otro día, llevaba la microguía. Bueno, pues la microguía la hicimos, bueno, como se ha hecho todos estos años, pensando un poquito pues para complementar lo que sería el periódico micro. Una guía fácil de llevar en el bolso para que la gente sea cómoda y que vea los actos más importantes al momento y la puedan llevar siempre encima. Y además con la programación de todos los días. Exacto. Y bueno, Enrique, el micro, especial micro. Especial micro, pues un poco más ampliando lo que es esa microguía, que como es normal, pues evidentemente son los actos muy resumidos. En ese micro, en ese especial de 48 páginas, recordemos, un especial muy, muy denso en cuanto a contenido y demás, porque también estamos hablando de unas ferias importantes en cuanto a contenido, encontramos no solamente la parte del especial de Fira, que ahora hablaremos también de esa parte de Berreguard, sino también, como no, la parte más de actualidad. Pero centrándonos en lo que es la información del especial de Fira, estamos hablando alrededor de más de la mitad, ya lo creo, alrededor de tres cuartas partes de ese periódico, habla exclusivamente de ferias, por espacios y de una manera también muy clara para que la gente pueda encontrar en cada momento qué se está haciendo para acudir allí y divertirse, que es de lo que se trata. Es un micro 3 en 1, información de siempre que les ofrecemos, el Fira y Festes y también de las fiestas de Berreguard. Exactamente, siguiendo un poco también la filosofía de otros años, como comentaba mi compañera Irene, pues el especial es exactamente lo mismo, un especial con tres partes diferenciadas, en este caso porque, recordemos, coinciden, hacía mucho tiempo que no coincidían, las fiestas de Gandía con las de Berreguard. Y con una portada, Irene, muy luminosa y muy bonita. Bueno, este año la portada la hicimos pensando en mucho color, para que sea muy alegre, sea muy vistoso y la gente lo vea y lo relacione enseguida con la fiesta, que para eso es la Fira y Festes, ¿no? Para venir, divertirse y reflejar lo mismo en micro. Muy bien. ¿Y alguna anécdota que nos podáis contar? Sabemos que trabajáis muchas horas para que todos los gandienses y los vecinos de la comarca tengan en sus manos el micro y la microguía también en este caso. Anécdota, por mi parte, lo que es mandarles un recadito a los comerciales que otra vez, que por favor no apuren tanto al final, porque eso de dejar las publicidades a última hora, que es normal también, porque estamos hablando de mucho volumen de trabajo, pero hay una que otra publicidad que se podía, ¿por qué no?, haber entregado un poquito antes. Bueno, Enrique lanza el mensaje. Espero que sea escuchado para el año que viene. Bueno, hablemos también de las fiestas de Berreguard, muy importantes también con Esmoros y Cristians. Háblanos un poco de esa parte del micro, Enrique. Pues como comentaba Lidia, estamos hablando de que por primera vez, o por lo menos en los últimos años, hacía mucho tiempo que no coincidía las dos fiestas. En este caso coinciden y, como no, no podíamos dejar de lado el especial de Moros, por el simple hecho de que cayera en ferias. Otros años también hemos tenido ese especial de Berreguard, pero ha sido en un número por lo menos anterior. En este caso hemos hecho un esfuerzo, un sprint para poder conseguir dos partes diferenciadas del micro, una con el especial de Berreguard, para que la gente de la comarca, especialmente de Berreguard, no se enfade, y en el caso de Gandía, como no, que son las fiestas de la capital de la Safor. Muy bien, también hay un concurso de tortilla de patatas. Contadnos un poquito, ¿en qué consiste? Bueno, pues el concurso de tortilla de patatas se ha hecho ya otros años, esta es la cuarta edición, si no me equivoco, sí, la cuarta edición, se hace el sábado,
nada, está todo el mundo invitado a ir con su tortilla de patata, los mejores cocineros, y premiará al ganador con un... Bueno, eso las bases el sábado lo dirán seguro. Pero aún tienen no tiempo para... Sí, claro. Hoy mismo estaban llegando, de hecho, todavía hay inscripciones, la gente puede acudir. De hecho, otros años, si no recuerdo mal, te hablo de memoria, igual la memoria me falla, como no. Hablamos de unos 90 participantes en la última edición, 4 ediciones. Hablamos también del especial de Micro, de otras actividades que Micro realiza. Ahora, dentro de poco, supongo que hablaremos también del Micro Relatos. Todos son actos y actividades para que el lector pues sienta el periódico como suyo desde un principio, porque estamos hablando ya de 7 ediciones, por ejemplo, del Microrelatos. El periódico lleva precisamente también 7 años, o sea, desde el primer año contamos con este certamen literario para darle pues un poco también de auge al periódico en un principio, y en estos momentos ya está totalmente consolidado. Volviendo a la tortilla de patatas, ¿os habéis inscrito? Todavía no. A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí. No soy muy cocinitas, hago lo que puedo, pero igual sí que nos escribimos. Es que no quiero hacer el ridículo, la verdad, Lidia, pero bueno. Bueno, seguro que está muy buena y nos la tienes que dar a probar. Retomamos lo que decías, Enrique, el microrelatos, el concurso de microrelatos. Creo que la séptima edición. La séptima edición, precisamente. Y ya tenemos ganador. Ya tenemos ganador desde Cuéntanos la semana pasada. Poco. Lo dimos a conocer tanto en el periódico como también en Tele7. Pues hablamos de Vicente Lloret Llopis, un vecino de Beniopo, de un joven de 28 años, estudiante de geografía e historia, que solamente había enviado ese relato y resulta que dejó pues prendado a lo que es el jurado. Y con un solo relato pues ha sido capaz de llevarse este año el microrelato. Nos ha jurado y perjurado que el año que viene enviará no solo uno, sino más, y volverá Bien, a repetir. Pues lo veremos. Bueno, pues tenemos un vídeo preparado del ganador de los microrelatos. Yo me despido de vosotros y nada, agradeceros de todos los ciudadanos que hacéis una labor magnífica por todos los gandienses, y en especial con esta Fira y Festes, con este micro especial. Hacemos, porque estamos hablando de un equipo de redacción, de diseño, evidentemente, en el que tú también, Lidia, como no, formas parte. Pero la parte grande os la lleváis vosotros. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias por estar aquí. A ti, Lidia. Bueno, pues donen paz al vídeo del guañador del concurso de microrelatos. Vicente Lloret Llopis, de Gandía, ha ganado la séptima edición del concurso de microrelatos, que organiza cada año el periódico gratuito Micro. Con su obra titulada Él, este joven de 25 años, estudiante de historia, establece una trama de pugna entre dos hermanos con un sorprendente final. Quería plasmar la historia de dos hermanos que se pareciesen bastante, pero que a la vez fuesen diferentes. Yo creo que su condición de mellizos era indispensable. También pretendía un poco esa continua rivalidad que hay entre los hermanos, pues que siempre está presente, cualquiera que tiene hermanos lo sabe, pero que en un momento determinado, cuando crees que tienes un hermano que todo te lo usurpa o todo te lo quita, pues no es así, y un acto tan heroico como salvarte la vida. El autor de la obra ganadora es la primera vez que participa en el Microrelatos, certamen con el que concursó enviando un único original. Reconoce Vicente Lloret que desconocía la existencia de este concurso y que le resultó complicado ajustarse las bases, con tan pocas palabras para contar una historia. Sí que ha sido difícil, porque lo poco que he escrito en esta vida pues han sido relatos bastante largos. Entonces, cuando vi el concurso de microrelatos, lo que me incitó a participar en él pues fue esa reducción de palabras, porque quería también ponerme a prueba. Decir si era capaz de hacer una historia que tuviese una buena trama, un buen final, con 230 palabras, creo que eran. Y me costó, cambié palabras, la volví a modificar, ponía el contador de Word, me salían más, me salían menos, pero al final pues lo conseguí. La entrega del premio ha tenido lugar hoy jueves, previa a la Fira de Gandía. Y como ya es tradicional, se ha realizado junto a la escultura de Radio Gandía, en la Plaza Loreto, con la presencia del director de Micro, Paco Sanz, el coordinador editorial de este periódico, así como el ganador del concurso. Aquella luz era tenue y pálida. Apenas la podía vislumbrar. Una oscura sombra delante de mí me dificultaba ver qué había fuera de aquel mundo desconocido. Toda la calidez que me cobijaba se tomó fría mientras, a empujones, me sacaron de allí después de mi hermano. Él fue el primogénito, y así fueron los primeros años de nuestras vidas. A pesar de nuestra condición de mellizos, su altura y hermosura siempre fue superior. Él crecía mientras yo me conformaba siendo el segundón. En las carreras, él llegaba primero. Él recorría la piscina a nado mientras yo balbuceaba entre el agua. Él se graduó mientras yo, un curso por debajo, me limitaba a repetir. Él se enamoró primero
y descubrió eso que llaman amor. Jamás pude decir que en algo fue primero hasta el día que superé mis propias fuerzas y decidí ser más que una sombra en la vida. Él, con su talante y gallardía, decidió pasar la vasta almeda que separaba nuestra casa del instituto. Entonces, avancé firme y pisé la impoluta marca del paso cebra avanzando y dejándolo atrás. Sentía pasos agigantados tras de mí. Quería volver a ser el primero. De repente, me empujó y me tiró al suelo. Me giré. El coche que se dirigía hacia mí le hizo acariciar la muerte antes que yo. Continuem així, en la plaça del Tirant, en la inauguració de la plaça del Mosset. Com saben, com els he dit antes, no sols estarem amb vostès aquest dia, en aquest directe, sinó que al llarg de tots els dies de Fira i Festes. Demà els recorde amb Purinaya, el dissabte amb Majo Seyens, i diumenge i dilluns de nou amb Purinaya, dilluns per ja concluir aquestes festes, però no les acabem tan pronte que estem en el primer dia. Un primer dia que ja vegem a molta gent, després els heu ensenyat els nostres tècnics, la plaça del Mosset, en l'oloreta que fa, els convidem a vindre ací. Són 20 casetes que ofereixen la gastronomia de tota la nostra comarca, des de putxeros, estacar i molt variades tapes que poden trobar ací, recorden, aquest any a la plaça del Tirant. Però a més, els contava al principi que de la mà de Radio Gandia no sols tindrem menjar, sinó també la millor música, DJs, actuacions, de tot, un chill out i a més la Masterchef i una carpa de l'Octoberfest, i és que poden trobar de tot així durant 4 dies. Jo recorde el hashtag de la Fira i Festes del Twitter, hashtag especial Fira 2013, per a que ens conten tot el que vulguin, les seues opinions, suggerències, el que vulguin contar-nos. Nosaltres estem així. I ara ja es donem pas a uns consells publicitaris, però de seguida tornem. Posicionamiento web, solución, paginalia.es, tu portal de servicios web. No te equivoques, en Domueble en Piles tenemos los mejores precios. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para decorar tu casa. Ven y pregunta, tenemos lo que buscas. Dormitorio, cabecera y dos mesitas, 1.350 euros. Ahora un 15% de descuento. Dormitorio completo, 2.299 euros. Ahora 15% de descuento. Estamos en la carretera Nazaret Oliva entre Piles y Miramar, enfrente de la discoteca Pampos. Don Mueble, los mejores precios. En Confort Sueños llevamos muchos años eligiendo el mejor producto para que disfrute del mejor descanso. Solo un profesional en colchones puede ofrecerte calidad al mejor precio. Canapé abatible más colchón viscoelástico desde 299 euros. Confort Sueños. Calidad al mejor precio. Confíe en expertos. Confíe en Confort Sueños. En Gandía, San Francisco de Borja 10. Calle Oliva 62 y Centro Comercial Plaza Mayor. Y en Denia, carretera Denia Ondara, frente Clínica San Carlos. CTL, empresa líder en servicios para la sanidad ambiental, ofrece una amplia gama de servicios para administraciones públicas, industria, hostelería y particulares. Nuestra empresa cuenta con una dilatada experiencia en el sector, personalizando nuestros servicios al cliente bajo estrictas políticas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente. CTL, Sanidad Ambiental. La mejor terraza de Gandía está más cerca de lo que imaginas. Restaurante Puturru de Foix, en el centro de la ciudad. Puedes comer, tomar una copa o disfrutar del ambiente chill out por la noche. Tenemos 3 menús a mediodía y 2 para cenar. Si lo prefieres, tapea en el gastrobar o pide nuestra carta. Y también Puturru de Foix para tus celebraciones. En el Paseo Germanías de Gandía.
Ahora es el momento de comprar tu chimenea. Aprovecha el verano y prepárate para el invierno. En Chimeneas Star renovamos stock. Ven y descubrirás los mejores precios. No lo dudes, en Chimeneas Star nos renovamos contigo. Estamos en la carretera nacional 332, Gandía. Ahora es tu momento. Visita la mayor exposición de chimeneas de toda la Comunidad Valenciana. Lo último en decoración de baños, ahora al alcance de todos. Saneamientos Martínez tiene nueva exposición en la calle 9 de Octubre, frente al antiguo trinquete. Muebles, mamparas, sanitarios, griferías, accesorios, azulejos y pavimentos. Confía en el comercio local y disfrutarás del trato de persona a persona. Te sorprenderán los precios. Saneamientos Martínez, más claro que el agua. Más de 40 años de profesionalidad. Tenemos parking propio. Fragancias de creación propia inspiradas en grandes marcas y con un parecido y duración increíbles. Entrar en Perfumarte es entrar en un mundo de fragancias donde podrás elegir la que más te guste. Tu perfume favorito o un regalo ideal desde 10 euros. Perfumarte, calle Mayor 34, Gandía. Moratal Sport, tu taller de chapa y pintura en el polígono Alcodar. Nos avalan 30 años de experiencia en el sector. Contamos con tres zonas de preparación de vehículos con Plenium, lijado centralizado y secado con infrarrojos. Disponemos de dos cabinas de pintura y secado de última generación. Box de mezclas con pintura al agua ecológica. Bancada alineadora con medidor electrónico. Tenemos un servicio de recogida y entrega de vehículos a domicilio. Y vehículos de cortesía para los clientes. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Por eso, elige tu taller de confianza. Moratal Sport, en el polígono Alcodar, avenida Alcodar 34, junto a la ITV. En el centro de Gandía, junto al ayuntamiento, Clínica Oftalmológica Gandía pone a su disposición los más eficaces y actuales medios de exploración y tratamiento para cuidar y mejorar su visión. Clínica Oftalmológica Gandía cuenta con un quirófano exclusivamente oftalmológico donde se realizan las intervenciones de miopía, hipermetropía y astigmatismo con láser excimer de última generación. Del mismo modo se operan cataratas y otras cirugías oftalmológicas con máxima eficacia y seguridad. Ven a Clínica Oftalmológica Gandía y cambia tu mirada. 96-287-1010. En Francis Creación trabajamos contigo desde hace 22 años en peluquería con tus tratamientos favoritos y las últimas innovaciones y tendencias. Y ahora, en Francis Creación descubre Chataguapa. Entramos en el mundo de los tocados. Tenemos todo para la novia, collares, complementos, ramos de novia y todo para cualquier evento social. No lo olvides, para que tu imagen sea perfecta, descubre Chataguapa en Francis Creación. Pasaje Lombard 4. 96-287-9207. Sigue a uno de los mamíferos más inteligentes. El restaurante Nou Delphi en la playa de Gandía tiene nueva dirección. Disfruta de los mejores arroces, de nuestros pescados de la lonja o carnes exquisitas. Ah, de nuestras ensaladas y el postre, como siempre, casero. Si prefieres unas tapas en Nou Delphi, las hacemos en el momento. Ven ya, Nou Delphi, en la playa de Gandía. En Volantins tenim tot el que necessites per al teu bebè. Mobiliari infantil, roba fins a 12 mesos, banyeres, carros i tota la més àmplia varietat en articles de puericultura. En Volantins t'oferim un xec regal en les llistes de naixement i amb el servei de transport i muntatge gratuïts. Si aneu a ser pares o vols fer un regal, Volantins, 20 anys d'experiència en el sector. Carrer Alexandre VI, número 4, travessera del carrer Major al Palau, Gandia, 96-287-98-84. Tornem a
así en la Plaza del Tirante. Recordem el hashtag especial Fira 2013, on poden enviar-nos tot el que vulguin. Suggerències, opinions, tot el que creguen. Ens trobem en la Plaça del Mosset, com els hem dit, durant tota la nit, que és un atractiu d'esta fira i festes, però també ho és les atraccions. Això que estan esperant és més menuts, però també grans. Avui ha sigut el dia popular de la fira, de l'euro i mig, i també el dia 3 i el dia 13 poden disfrutar. Ara tenim un reportatge amb la nostra companya Majo Sellens de l'ambient de la fira, que aquest any és un poc més especial degut al turbonado que va afectar l'any passat molt el recinte. El deixem amb el report. Un any més, amb l'arribada de l'estiuet de Sant Miquel, arriben de nou la Fira i Festes 2013. I després dels darrers esdeveniments que van succeir l'any passat, eixe tornat que va devastar quasi tota la fira, els xiquets i els gandians tenien moltíssima gana de que tornassin a arribar per a poder disfrutar de les atraccions de la fira i de la festa. Avui no volien perdre'ns una vesprada a la fira. Per què? Doncs perquè és el dia popular. Avui totes les atraccions són a euro i mig, així que no esperem més i anem ja a veure per què tenien tanta gana de que arribasse aquest dia i a conèixer quines són les opinions dels firers per a aquest any. Anem cap allà. Cuéntame cuáles son las expectativas para este año y cómo ves el ambiente. Bueno, se ve buen ambiente, hay gente. Esperamos que siga así y la gente haga un poco de dinero, porque el año pasado fue muy mal. ¿Cómo llevas tú eso de llevar la casa a cuestas y ir de un lado al otro de la geografía española recorriendo todas las ferias? Sí, recorriendo España todo el año, trabajar duro para seguir con la vida, porque oh, hay que trabajar, si no... Los peques de nuevo a la feria, tenían ganas, suponemos. Sí, claro, claro. Después de lo que pasó el año pasado, se quedaron con ganas de subir a las atracciones. Con muchas ganas. Bueno, y la pequeñita, le ha tocado esperar, están subiendo los hermanos y luego le tocará a ella. No, la mayor la tengo allí. Ah, la mayor. Bueno, ¿y cuál es la atracción más popular o la que más ganas o lo que más, la caseta que más les gusta? Pregúntaselo a mi hija si quieres. Hola, guapa, ¿tenías ganas de que llegase la feria? Sí. ¿Sí? ¿Y a qué es lo que más ganas tienes de subir de todo? Las colchonetas. ¿Tenías ganas de que llegasen las ferias de nuevo? Sí. Oye, el año pasado te quedaste sin subir porque llovió mucho y se rompieron muchas atracciones. Qué pena, ¿verdad? Sí. Y deseaba subir al... Mr. Bean. A Mr. Bean. ¿Y por qué te gusta tanto Mr. Bean? ¿No te da miedo? No, porque hay mucho entretenimiento y es divertido. Passejant per la fira i gaudint de les atraccions, ens hem trobat a Toni Martí, coordinador de Creu Roja, que ja està preparant tot el dispositiu per si passa qualsevol cosa si a la fira. Bueno, Toni, et veiem que estàs treballant dur, estàs organitzant tot per a que si succeeix qualsevol cosa estiga tot controlat. Sí, per suport, des de Creu Roja hem preparat tot el dispositiu conjuntament amb l'Ajuntament de Gandia i els firers. Com veieu, així darrere hem posat una caseta que la tindrem oberta durant l'horari de punta on ve la gent, per qualsevol incidència que sortisca poder eixir. Tant com en el parc de la festa, doncs, també tindrem ambulància, tindrem un metge, també una altra tenda i infermeros per a poder atendre qualsevol soroll que passi. És el dia popular, totes les atraccions a euro i medio, la nena tenia ganes de que fossin la Fira i Feste. Sí, la verdad es que sí, ya tenía ganas de que llegara esta la feria porque después del desastre del año pasado que nos hizo, la cosa no pudo disfrutar la nena de nada. Bueno, vemos que la nena disfruta y que los papás también, algún que otro caprichito os dais. Sí,
De vez en cuando, ahora a la hora de merendar, pues toca comer algo. ¿Cómo es Liwen? ¡Aitana! ¡Aitana! Y yo lo sé, Lucía. ¡Ainara! ¡Julia! Bueno, dígame, ¿a dónde estaba un puchas? ¿A dónde había un puchas? ¡Al toro! ¡Al toro! ¿Y teníamos ganas de que fueran fires para tornar a puchar? ¡Sí! ¿Y qué es el que más ganes teníeu de toda la fira? ¿De mencharse un cotón pel de sucre? ¿De menchar yepolies o de puchar a les atracción? ¡De puchar a les atracción! ¡Pares fires! ¿Animando o cómo lo ve? Parece que sí, como está el tiempo tan bueno. Como está el tiempo tan bueno, pues la gente me imagino que vendrá. ¿Cuál es la técnica? A ver cómo hace esto. ¿Cómo se hace un algodón de azúcar? Cuéntenos cuál es el secreto o el proceso. Por eso que es un secreto. Se calienta el azúcar y la deshace. Més clàssica i tradicional de la fira, acomiadem aquest reportatge, com no podia ser d'altra manera. Esperem que s'animen i que vinguin tots a gaudir del que no van poder gaudir l'any passat. Ara sí, continuem en el directe. La nostra companya Majo Sellens, que segur que se ho ha passat d'allò més bé amb tots els xiquets i no tan xiquets. I ara jo em trobo amb Borja Ruiz, el bateria del grup de la sede. Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Bona nit. Borja, conta'ns un poquet, qui sou? Pues bueno, el grup de la sede està composat per 6 components, que són 2 guitarres, baixista, saxo, veu i bateria. I com va començar el projecte? Com es vau conèixer? Bueno, el projecte ja fa 7 anys, jo sóc el més, vamos, el xiquet del grup, perquè jo fa només 3 anys que estic en ells, però tot això va començar perquè era un tribut que ja ho va dir Fito, diu, jo faig cançons com a xurros, no xurros de cançons, i sabíem que era pues, una aposta, vamos, a nivell molt alt. Però com vau començar? Quines cançons tocàveu? Tal qual vam començar, igual que hem acabat, en les cançons pues, més típiques de Fito, en renovat, tal qual ell ha anat traient LPs, però sempre pues, les més característiques d'ell, les que més la gent balla, un poquet el que tratem és pues, que la gent s'aplica un poquet de moatros, balle, que cante, pues, sempre pues, les més típiques d'ell. I per què Fito? Vos agrada a tots o per alguna cosa en especial? Sabeu que és una música que pot agradar o vos se dona més bé? Per jo què? No sé què té Fito, els 3 anys que porta ahir, algo té, perquè on anem, Fito és Fito, o sigui, agrada a la gent, ja el dic, va ser una aposta i ha sigut una aposta al 100%, perquè agrada a tot el món. El coneixeu? No hem tingut el plaer, jo per lo menos, però bueno, no estaria de més. Sí que ens han cridat de Bilbao per veure si encara el coneixem, però bueno, ens falta aquest terreno. Molt bé, a veure si teniu sort. També sé que heu recorregut part de la geografia espanyola. Un poquetet, des d'Albacete, lo que és Teruel, Guadalajara, un poquet de tot. Ara ja ens falta el que seria Múrcia, Barcelona i, bueno, i conèixer ja... I en Gandia, sobretot, també. En Gandia és que no eixim, ja. On Gandia... heu estat? En Gandia, pues, sempre estem en Gandia o el que ha sigut platges, en guany sobretot hem estat molt en el que és els xiringuitos de la platja de Gandia, animant molt al tema este turístic i després, pues, bueno, i avui sobretot pues, estarem així a la plaça del Mosset, ja que tenim el plaer, sobretot el plaer que el tenim nosaltres, que és el tocar en la plaça del Mosset. A les 11, en una horeta aproximadament, toqueu així en la plaça del Mosset. Si no passa res, sí, així estarem, animant un poquet la gent. I què aneu a tocar? Ja el dic, anem a tocar pues, totes les cançons més conegudes de Fito, les que més canta la gent, anem a intentar sempre, bueno, anem a intentar, no sempre el que intentem és que la gent participe, que la cante, o sea, que faci un poquetet la feina nostra, però nosaltres fent la feina de músic. I com ho viviu, aquest moment? Pues a mi se me vola la carn de gallina. El pèl de punta no, perquè ja veus que estic curtet, però la carn de gallina sí, la veritat. Estan rient-se per ahí els teus companys sí, de normal grup. Es riuen, perquè quan no em veuen mai el pèl, el que passa.
¿Y quina anècdota mos pots contar? En quin moment el quedes? Anècdota? Tindreu moltes, però dis-me... Tenim moltes. La més característica és que un dia me'l vam oblidar el del saxo. Li va costar 140 euros el taxi, però bueno... És, del pues, saxo, que és professor meu i que està per ahí. Sí, bueno, però Héctor, com sabia que anava a contar, s'ha amagat. S'ha amagat. Està ahí, Héctor, s'ha amagat. Bé, doncs, pues, i a tu t'agrada, a vosaltres, vos agrada Loquillo i los Rebeldes? De fet, una de les cançons quan fem, no només fem el tribut a Fito, també fem un tribut al pop rock espanyol. Ah, sí? I una de les cançons que fem és un Cadillac Solitari de Loquillo. O sigui, que també pues, mos agrada. Que sapigueu que demà, a partir de les 10:15, en el Pop Rock Festival actuaran en el Parc de la Festa i de manera gratuïta. No sé si ho sabíeu ja. Sí que ho sabíem i demà estarem. Avui no, però demà sí. Pues tenim un vídeo que ens han preparat els nostres companys. El dono les gràcies per haver estat amb nosaltres i compartir els vostres moments. Moltes gràcies. Bona nit. Molt bé, doncs ara, com deia, els deixem amb un vídeo de Loquillo i los Rebeldes que actuaran demà al Parc de la Festa. La música es indispensable en la Fira y Festes de Gandía y por eso el grupo Radio Gandía está presente y te acerca los mejores espectáculos, las mejores actuaciones musicales, como por ejemplo la de mañana viernes que tendrá lugar en el Parc de la Festa. Los Rebeldes comenzarán su espectáculo a partir de las 10:30 de la noche y serán el prólogo de Loquillo. Pero antes, como decíamos, Carlos Segarra, el fundador de este grupo, será quien llene de música el escenario de esta Fira y Festes de Gandía 2013. Y es que un artista de los pies a la cabeza como es Carlos Segarra, que viene dando guerra desde los 16 años, su amigo Loquillo lo apoyaba a modo de manager y después también juntarían sus esfuerzos y montarían un grupo llamado Teddy, Loquillo y sus amigos. En 1979, Carlos Segarra, junto con Aurelio Morata al bajo y Moisés Oroya en la batería, fundan Los Rebeldes, los que conocemos todos y los que nos han hecho vibrar con sus historias y su música. Poco después, en el 80, junto con Los Intocables, acompañan a Loquillo en Los tiempos están cambiando, un disco que, por cierto, alcanzó mucha fama con la canción Esto no es Hawái. Un año después, con la incorporación de Speed al piano, Los Rebeldes graban su primer disco, Cerveza, Chicas y Rockabilly, en el que aparecen canciones como El rock del hombre lobo y Rocker. Y en el 82 graban el single Carolina, Demasiado Whisky, en el que también participa Jordi Simó. Nos vamos hasta el año 86, en el que se edita el disco Rebeldes con Causa, en el que aparecen temas como Quiero ser una estrella, Noche de acción, No me gusta trabajar o Mescalina. Mescalina, soy feliz. Entonces ya son muy conocidos y en 1987 graban en directo Preferiblemente vivos, en donde aparecen repetidas veces en programas de televisión. Poco después graban Más allá del bien y del mal, con un tema que se convierte en el éxito del verano, que no es otro que el conocidísimo Mediterráneo. Se destaca un tema que posteriormente se convirtió en un clásico del rock español como es Bajo la luz de la luna. Bajo la luz de la luna me ves de tu amor. Y en 1995 graban su segundo disco en directo, básicamente Rebeldes. Los Rebeldes llegan a Gandía con su gran amigo Loquillo para llenar, como decíamos esta noche, de rock, de rockabilly y sobre todo para traer a la memoria todas esas grandes historias que hemos vivido junto a ellos y sus canciones. Y cuando Carlos Segarra y los suyos finalicen, inundará el escenario con esa personalidad arrolladora, Loquillo. Como decíamos, también formó un grupo junto a Carlos Segarra. Antes de los 80 ya estaban dando guerra, pero fue precisamente a principios de esta década cuando nació Loquillo y Los Intocables. La mili hizo que el grupo se desintegrara, pero después del regreso de Loquillo, emprenderían una nueva andadura, formando la banda Los que consolidó y que le han acompañado hasta hace apenas pocos años, Loquillo y Los Trogloditas, que realizaron su debut en público en Tomelloso, en Ciudad Real, en el verano del 83.
Y es que aunque el pop y el rock siempre ha sido su estilo de referencia, también han querido probar muchos otros estilos. De hecho, en sus inicios se llegó a decir de loquillo que era demasiado rocker para los punks y demasiado punk para los rockers. Muchos años después, bajo el lema de Gabriel Celaya, La poesía es un arma cargada de futuro, editó dos discos de poemas. Con el cambio de siglo, Loquillo dedica una canción al legendario actor John Wayne con el título en castellano de su epitafio, Feo, Fuerte y Formal. Y es que además de cantante, también ha interpretado algún papel secundario en la gran pantalla. Volviendo al tema musical, se separa definitivamente de los Trogloditas en 2008 con la edición de Balmoral, pero él continúa trabajando. El 17 de noviembre, al año siguiente, vio la luz un disco donde Loquillo presentaba los 30 años de su carrera musical desde el 80 hasta 2010 en una edición de lujo. 30 años, 1980-2010, así es como se llamaba esta obra. Actualmente sigue dando guerra sobre los escenarios y por eso el pistoletazo de salida musicalmente hablando de esta Fira y Festes 2013 es, sin duda, uno de los grandes del rockabilly español, Loquillo. Nada será igual. Ya
Era el reportatge de Loquillo i Los Rebeldes de la mà de la nostra companya Susa Calafat. Avui, com els dèiem, era la inauguració de la plaça del Mosset i començaven la fira i festes, però és demà quan de veritat el tio de la porra anuncia que són ja les festes de Gandia. Els xiquets esperen la seva arribada perquè ixen de l'escola i el tio de la porra els dona el permís per abandonar durant uns dies l'escola. Demà, a les 9 del matí, es produirà l'eixida des de la plaça Major, que recorrerà els carrers de la ciutat per anunciar a tots els gandians que ja han arribat les festes. Un recorregut que es prolongarà fins a la 1:30 de la vesprada aproximadament, quan el tio de la porra tornarà a la plaça Major. Declarat bé immaterial de rellevància local, este personatge per preservar la figura i promoure la seva difusió. És molt volgut entre els xiquets perquè, com es comentava, els convoia a que passen i gaudisquen uns dies de les fires i festes. Està disfressat, sempre el podem veure disfressat amb uniformes del segle XIX, amb ulleres i nassos postissos. Així reconeixem el tan volgut tio de la porra i molts coincideixen en què ell va néixer al 1871. Nosaltres el deixem hasta així el directe d'avui. Ens vegem demà en el tio de la porra.